BOM Noticias, periodismo digital. Y bueno, pues tengo a mi derecha, estábamos platicando antes de entrar al aire, muy joven, yo pensé que todavía era como de mi edad, un poquito más viejito, pero no, la altura nos engaña. Aquí con mi querido Juan Carlos Martínez Terrazas, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a BOM Noticias. Ricardo. Y a 15 para las 9. Ricardo, muchas gracias, gracias. Muy buenos días a todos y a todas los que nos escuchan. Y gracias por esta invitación. No, esta es tu casa. Antes de entrar al tema que nos incumbe, bueno, estamos platicando de la juventud. Estamos llenos de jóvenes y bueno, pues ¿quién mejor que un joven como Juan Carlos, que ya está presidiendo un partido político, aparte un partido político muy importante en el estado de Morelos y a nivel nacional? Rápidamente, aunque estás joven, estamos platicando de ayer del deceso de Juan Gabriel. ¿Cómo andas tú en la música, mi querido Juan Carlos? Digo, por más joven que estés, yo creo que Juan Gabriel es Juan Gabriel. Juan Gabriel, sí, claro, es un clásico, un artista de gran prestigio y además de que creo que de gran reconocimiento internacional, puso en alto a nuestro país. Y bueno, pues lo platicamos ahorita, ¿no? Sorprendido por el deceso de ayer, pero bueno, pues al final del día creo que se va el cuerpo, pero bueno, pues las canciones, la cultura, la tradición, todo lo que deja, pues va a ser para muchas décadas más, bueno, muchas generaciones. Aparte de lo que deja, estamos platicando hace ratito, más de 1500 canciones, o sea, en más de 6 idiomas, digo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el ejemplo de este artista, de Juan Gabriel, es la perseverancia. Que cuando alguien, él pues no tenía recursos, solito se fue abriendo las puertas. Quiere decir que cuando alguien persevera, alcanza los sueños, los objetivos. Y es un gran ejemplo, es alguien que viene desde abajo y que bueno, pues ahora sí, alcanzó las estrellas. No, la rebasó yo. La rebasó. Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, antes de entrar al tema político, platícanos un poquito de Juan Carlos Martínez Terrazas. ¿Cómo es la vida de Juan Carlos, joven morelense? Así es, pues mira, como cualquier joven, preocupado y ocupado, nos toca hoy dirigir aquí al partido, pero sí, pues es alguien que pues juega en sus ratos libres fútbol, me gusta la lectura, pues estoy con mi familia, tengo mi novia, entonces aún no me caso, ¿verdad? Lo dejamos platicando. Estamos en la reflexión permanente, ¿no? Pero muy bien, con mucho gusto y con mucho ánimo de poder estar. Yo soy originario de Chihuahua, o sea, yo nací en Chihuahua, pero bueno, desde hace mucho tiempo, así es, desde mis 11 años llegué aquí a la secundaria 1, a la Froilán Parroquín, y bueno, pues muy contento de estar por aquí. Oye, ya que hablaste de cosas tristes del fútbol, ¿a qué colores le hacemos? Y le voy al Santos Laguna. Así es. Lagunero. Junior, Que por cierto, que ayer ganamos. Ayer ganaron. A León. Se estrenó el Chepo. Digo, a León le gana hasta el equipo de BOM Noticias. Bueno. Querido Juan Carlos, para que lo presumas mucho. Pero bueno, oye, Juan Carlos, ¿sabes? Llevámonos de lleno. Sí, adelante. Hay muchos temas. La semana pasada, en el famoso divorcio del Ayuntamiento de Cuernavaca, ahora ya salieron ahí contratos. Unos pocos pesitos que, hablando de fútbol, se le dieron al ídolo mexicano, el tema del gobernador con el rector, la marcha, me hablan de que ayer hubo un desalojo ahí del plantón en el Zócalo. A ver, perdón que te los aviente, ¿con qué empezamos? No, tú pues, dime, pues mira, ¿qué hacemos en el estado? Yo creo que sí, muy delicado, ¿no? Porque estamos siendo nota a nivel nacional, pero no para bien. Vivimos un estado enfrentado entre todos los sectores, la obsesión por el poder mismo hace generar todo este tipo de circunstancias. Yo quiero decirte, ahorita empezando por el tema del ayuntamiento, ya desde unos meses para acá veíamos ya un divorcio de algunos grupos que está afectando a la ciudad, ¿no? Porque en lugar de generar una agenda temática en temas del agua, de obra pública, de desarrollo sustentable, pues hay una agenda de saber si firmaron o no firmaron un contrato, si la firma del hoy alcalde pues es falsa o no es falsa, que si quitaron a una familia del ayuntamiento, que si se pelea con un partido político, que si un partido político tiene que acceder a este tipo de cosas para llegar al poder. En fin, creo que ese tipo de cosas dañan de manera muy fuerte a los ciudadanos. Y bueno, pues al final del día el presidente municipal llegó con una expectativa, él mismo lo decía, de no con este tema de los partidos políticos, pero bueno, pues pareciera que resultó peor, ¿no? En esa situación, porque ahora resulta pues que es un partido político que tiene que acceder al poder,
a invitación de un presidente municipal, que es una figura pública, bajo un contrato, ¿no? Lo que iba a decir, no, no, sea, invitación, aparentemente a contratación. A contrato, por eso deja contratación, ¿no? Con saluda a esta hora, a esta hora tienes que dar un besito a esta señora, esta persona sonríele. Pues cuando entonces vemos que a lo mejor la intervención de ese partido político, de esa figura pública, pues no es porque realmente hay una necesidad de querer participar, ayudar, o decir, voy a una campaña política, hay algo de por medio, hay dinero de por medio. Faltará, aún se tiene que dar las investigaciones para saber realmente si todo lo que ha salido hoy a la luz pública es real, pero ya de entrada, a simple vista, el encono, el enfrentamiento, la pelea que hay particularmente entre pues esta familia, ¿no?, que gobierna este partido político y futbolista, pues dejan mucho que desear, muestran un desaseo total, pues algo que ellos mismos habían criticado mucho. No, y lamentable lo que quiero decir, venimos siendo noticia a nivel nacional pues por la misma figura de lo que es Cuauhtémoc Blanco, y que se especuló que si iba a llegar, que si no, y ahora con este tema nos convertimos todavía peor noticia. Incluso yo escuchaba por ahí el viernes que el dirigente del INE, Lorenzo Córdoba, pues era tan sui generis la situación que decía que pues tenían que investigar, o sea, porque pues no está tipificado, no hay como que una situación real o legal dentro de los estatutos del INE para saber pues qué problema es, porque pues, yo creo que nadie se esperaba decir, ah, chirrión, contrataron a una persona, cuando normalmente los políticos pues van haciendo toda una carrera y se envuelven en el, bueno. O se gana una contienda interna. Es algo, o hay en verdad, sui generis. Dramático, yo diría. Y yo creo que sí valdría la pena, ¿no?, que una autoridad como el INE interfiriera para realmente delinear cuál es la situación así. Lo preocupante es que ya sucedió, ¿no? Eso es lo que preocupa, y que al final del día los electores pues se sienten defraudados, ¿no?, ante una situación así. En este aspecto, bueno, pues ya está la situación, vivimos en un sistema democrático, el alcalde ya fue votado, tiene que tomar cartas sobre el asunto en temas ya fundamentales, que lo platicaba yo ahorita antes de entrar contigo. Dos temas fundamentales, el tema de la obra pública, vemos todavía las calles como están en la ciudad, particularmente la otra vez me decía un amigo, oye, ¿sabes qué?, ya van casi la tercera llanta que cambio, porque el tema del agua potable en las colonias, hay muchas colonias que por hacer otros complejos se deja de atender, colonias demasiado populares, que es la que necesita ese líquido vital que es el agua. Y bueno, pues son cuestiones y temas que deberían de estar en la agenda municipal más que estas. Sí, y aparte, dejando, como decías hace ratito, esto es en lo que respecta a Cuernavaca, al ayuntamiento, pero también en el gobierno del estado, o sea, en nuestro estado, también el viernes, esto fue el jueves con la presidenta. Así es. Incluso a nivel nacional y en redes, bla, bla, bla. Y el viernes nos despertamos en otro noticiero de repercusión nacional, donde enfrentan a la figura de nuestro gobernador, Eliseo Graco Ramírez, y a el rector de la máxima casa de estudios de nuestro estado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al señor Vera, y hay un enfrentamiento. O sea, ¿le sirve esto al estado, mi querido Juan Carlos? No le sirve, fíjate, Ricardo, y yo creo que hace mucho tiempo no veíamos a dos autoridades, no solamente esas dos autoridades, ¿no? Ahorita, porque como bien lo dices, se retomó, detonó públicamente en este programa, pero esto ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Es el rector, es el tema del señor obispo, es el tema de los transportistas, es el tema de la coordinadora ciudadana. Son muchos enfrentamientos. O sea, no podemos tener un gobierno enfrentado con sectores de la sociedad civil. El gobierno tiene que tomar la posición de ser el mediador, de ser el rector de las decisiones públicas del estado. No puede ser el gobierno juez y parte en un conflicto, ¿no? Obviamente puede haber diferencias políticas. Yo puedo tener una diferencia política o ideológica con el gobernador del estado, porque a lo mejor no compartimos la misma tesis política, pero no por eso tengo que llegar a una tensión así, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues que al final del día este tipo de enfrentamientos no abonan en nada a la ciudadanía, ¿sí? Es lo he dicho, los gobernadores tienen que estar dedicados a gobernar cada una, a generar políticas públicas que ayuden y beneficien a la ciudadanía. En este caso vemos muchos problemas, lo que se está dando, y no vemos soluciones.
Yo lo decía la otra vez, sí es importante generar un diálogo, Ricardo, pero también un diálogo tiene que ir bajo un catálogo de soluciones. Bueno, a lo mejor, efectivamente, por ejemplo, el tema de los transportistas. Yo estoy de acuerdo, y así lo mostró el PAN, que debe de haber mayor inversión al sistema de transporte público en el Estado. Pero también tenemos que ser muy cautos y muy explícitos hacia dónde va eso. Y que haya una confianza que, por ejemplo, la inversión en el Estado pues vaya directamente a inversión productiva de los propios morelenses. Que no hagamos a un lado directamente a todos los transportistas, que los llamemos a la solución del problema. Y bueno, en cada uno de los temas tiene que haber solución, no tiene que haber enfrentamiento, ¿no? Entonces, en este caso, efectivamente, yo creo que lo que queremos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es que efectivamente pues también se dedique a generar este universo dentro de la escuela, dentro de los estudios, y a un gobernador pues que no esté enfrentado con los sectores, sino que al contrario, que llame una mesa de diálogo, pero con soluciones concretas. Sí, no, de verdad que son temas creo que muy complicados. Veo también que ahora desde tu llegada al PAN ha habido pues este activismo ya político de parte de un partido que es de oposición en este caso. Y bueno, pues habrá muchos entornos que se puedan dar en estos temas en el Estado de Morelos. Mi querido Juan Carlos, vamos a una pausa, si nos acompañas tantito, porque claro, hay mucho también que platicar. Tuvieron una reunión nacional aquí con diputados. Una plenaria, así es. Un diputado morelense va a presidir la Cámara de Diputados federal. O sea que hay cosas interesantes. Claro. Vamos a una pausa. Seguimos aquí en 15 para las 9 a través de BOM Radio y de BOM Noticias. Está Juan Carlos Martínez Terrazas con nosotros. Regresamos. Seguimos aquí 15 para las 9. Digo, ya son las 9 y cuarto, pero esto es 15 para las 9 a través de BOM Noticias y BOM Radio. Está con nosotros Juan Carlos Martínez Terrazas, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Ya platicamos un poquito de los temas de Morelos, pero también hay que platicar del Partido de Acción Nacional, un partido que en este año 2016, a nivel federal, en las diferentes elecciones que hubo por ahí del mes de junio, le fue muy bien, mi querido Juan Carlos, y recientemente hubo una plenaria nacional. Una reunión plenaria con los diputados federales. Y el presidente nacional, ¿no? Así es. Ricardo Anaya. Y a partir de este jueves, que inicia el nuevo periodo legislativo en la 63 legislatura en la Ciudad de México, en San Lázaro, la presidirá un morelense. Así es, el diputado Javier Bolaños va a presidir la mesa directiva. Muy contentos estamos en el panismo en Morelos, porque pues yo creo que la trayectoria, el trabajo del diputado Javier Bolaños pues queda muestra de la confianza del partido a nivel nacional, de poder pues ahora sí presidir un poder. Es un encargo importante, difícil, ¿no? Claro, pues o sea, al final del día tú sabes que este sistema pues se divide en tres poderes, y uno de ellos es el poder del Congreso del Estado, el Congreso Federal, y en ese va a estar Javier Bolaños. Muy contentos, fue una decisión, efectivamente, como bien lo dices, que se pronunció hace una semana en una reunión plenaria aquí de diputados federales. Quiero decirte que igualmente pues Morelos fue para el panismo algo muy importante que los diputados se hayan reunido aquí, y aquí se definió, aquí se decidió que Javier sea presidente de la mesa directiva por los próximos 6 meses. Los últimos 6 meses los tendrá Lupita Murguía, que es una diputada federal por Querétaro, pero bueno, pues en el Partido Acción Nacional de Morelos de manteles largos, y eso muestra, bueno, que el panismo de Morelos tiene la capacidad de tener ya estos encargos tan importantes, tan serios y con tanta responsabilidad. Mi querido Juan Carlos, a ver, yo sé que va a estar difícil, está difícil lo que te voy a decir, pero a ver, si te quitas tantito, de segunda, quítate tantito la camisa azul. Ok. Quítala tantito. ¿Cómo ves al PAN? ¿Cómo ves tú al PAN, tanto en Morelos como a nivel federal? ¿Cómo sientes al PAN? ¿Hay fracturas? ¿Hay unión? ¿Cómo lo sientes? Pues mira, como en todo partido político hay diferencias, hay distintas expresiones. Eso es natural. Sería muy aburrido si hubiera una sola, ¿no? Tiene que haber diferentes, tiene que haber debate, tiene que haber diferentes expresiones. Pero yo veo un PAN desde fuera, con la ciudadanía ante un hartazgo del gobierno federal actual, particularmente el PRI, creo que le ha dado la confianza otra vez a Acción Nacional. Lo vimos en estados, concretamente en 7 estados, que ganó las gobernaturas el PAN en junio de este año. Pero yo te voy a decir algo concreto, yo creo que había también 3 estados particularmente con paquetes de impunidad muy fuertes: Veracruz, Quintana Roo y el estado de Durango, Chihuahua.
Y esos estados, bueno, la ciudadanía dijo, no quiero corrupción. Corrupción, tengo un sinónimo de PRI o de gobierno o de gobernador autoritario. Y pudieron haberse ido al PRD o a Morena y eligieron al PAN. Yo creo que ese es un ánimo de confianza en el partido. Y yo creo que aquí en Morelos también, me lo decía la otra vez, yo me platicaba un taxista, ¿no? Que dicen que es la Vox Populi, ¿no? Es un termómetro popular muy importante. Saludos a todos los pueblos, ¿verdad? Y me decían, mira, hoy nunca habíamos visto tanto enfrentamiento en el estado, extrañamos al PAN joven. No sabía él que era yo presidente del partido, ¿no? Pero eso que lo escuches, ¿no? Como ciudadano, oye, extrañamos al PAN, pues creo que hay un ánimo de importante de poder regresar, de poder administrar bien algo tan importante que es pues el ayuntamiento, el gobierno del estado, el congreso. Y yo lo veo así desde afuera, que hay un buen ánimo, pero no como un premio, Ricardo, como un tema de una responsabilidad muy importante. Mi querido Juan Carlos, antes de despedirte, esta pregunta también... Si quieres, no la contestes, pero no, adelante. Contestarla. Y está muy fácil, ni siquiera es una pregunta. Nada más es un número. 2018. Victoria. Regreso. Eso. Así de fácil, ya, mira, lo definió rápido. Y eso que se podía extender, mi querido Juan Carlos Martínez. Oye, mi querido Juan Carlos, de verdad te agradecemos muchísimo. Tú, como te pudiste dar cuenta, BOM Noticias es un proyecto diferente. Claro. Es un proyecto en el cual estamos luchando cada día. No sé si afortunada o desgraciadamente tenemos a muchos jóvenes. Afortunadamente. Llegan todos los días, ya no sé qué hacer. Es parte de... ¿Los vamos a mandar? ¿A dónde los mandamos? Oye, así empezó los grandes, como dirían, personalidades del periodismo, ¿no? No. Y además yo quiero felicitarlos, Ricardo, en verdad, porque nos hayan invitado a este primer programa y les deseo todo el éxito. Y ustedes abonan mucho, porque gracias a ustedes podemos multiplicar el mensaje y gracias a ustedes podemos comunicar lo que hacemos. Nosotros queremos felicitarles de antemano y al contrario, fortalecen pues la vida democrática del estado y felicidades, enhorabuena y les deseamos muchos, muchos años más que vengan los éxitos. Esperemos, digo, vamos allá a ver cuánto los aguantan. Es que te voy a invitar un día, que estés un día aquí nada más, con un día, te doy un día. Pues no los mandas algún día. Si no, de verdad es un gusto, es un placer, estaremos dando lata de lunes a viernes al 15 para las 9 y vamos cuando quieras, está abierta la cabina, está abierto. Gracias. El teléfono, porque habrá debates, habrá opciones, habrá mucha plática, porque creo que desgraciadamente lo que decíamos, es un entorno complicado el que veo en Morelos, esperemos, lo digo de corazón, de morelense, que amo este estado, mucha gente lo ve de paso, mucha gente, yo quiero mucho este estado, esta ciudad, y creo que se vienen épocas difíciles que ojalá se contengan lo más rápido posible. Se contengan, pero mira, siempre es muy importante que dejar la política en manos de los ciudadanos. Eso es fundamental. En el PAN vamos a generar diferentes métodos para ir ciudadanizando al partido. No podemos solamente dejar los partidos en manos de los políticos. Tenemos que ciudadanizar las plataformas, hacerlas más sociales. Y yo te pedía eso, que existiera más debate. Es muy importante que los ciudadanos vean qué es lo que están haciendo los partidos políticos, pero que también se generen los contrastes necesarios, que también se aporten las ideas necesarias de todos los partidos políticos. Una cosa es pelear y otra cosa es debatir. Debatir creo que es contrastar, pero también poner una posición muy fija, y en Acción Nacional siempre le daremos la bienvenida al debate, al contraste, y sobre todo pues cuando nos inviten, con todo gusto, Ricardo. Ahí está mi querido Juan Carlos Martínez Terrazas. Ya nos dio la pauta para que organicemos un debate. Aparentemente, dígole, estamos de acuerdo que antes decir, no, faltan 2 años, no, hombre, ahorita ya... Ya está calientito el asunto, ya se está calentando los ahorita, motores. Ahorita la gente dice, apenas 2 años, no, ya hay muchos que se mueven, quieren candidatearse, ya hasta para la presidencia de la República. Pero esos son los vacíos de poder, Ricardo. O sea, cuando hay vacíos de poder, entonces la ciudadanía automáticamente pregunta quién sigue. ¿Quién sigue? ¿Por qué? Porque ya desean una alternancia. ¿Por qué? Porque no está viendo bien las cosas, ¿no? Entonces son cosas que se lo debemos dejar mucho, no solamente a la reflexión, sino a la acción de los actuales gobernantes. Así es, Miguel Fumarles. Bueno, y en una época en que las redes se están convirtiendo en un boom, pues aquí tuvimos hoy a un invitado de lujo, porque aparte es un invitado joven. Gracias. Joven, lo repetimos, Juan Carlos Martínez Terrazas, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional. Esta es tu casa, amigo Juan Carlos. Gracias. Te pido, Ricardo, de favor que cuando salgas,
aquí está el Sonrisas, que es nuestro coproductor. Él se puede llevar la patada de buena suerte, de buena la suerte, patadita, ¿no? De buena suerte. O tú, Tigre, ¿a quién propones tú? O el Sonrisas. O al Junior, mira, está el Junior Vázquez. El Junior, amigo tuyo. En algún partido, yo creo que te quedaste fútbol, por ahí, ¿verdad? Pendiente. Y una vez puedes aprovechar. Amigo Juan Carlos, te agradezco mucho. Gracias, Ricardo. Reitero que es tu casa y estamos para servirte. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, estamos a sus órdenes y saludos. Y enhorabuena y todos los éxitos que vengan. Perfecto, vamos a una pausa, regresamos. Esto es 15 para las 9 en Bob Noticias. Las voces de Morelos en un solo lugar. Tus noticias, tu voz. Síguenos en Facebook y Twitter. BOM Noticias, periodismo digital.